Démosles las gracias, un fuerte aplauso a este maravilloso performance de la instalación del Santo Manto de Curación Multidimensional. Yo pertenezco a la Asociación Civil Ciudad Laboratorio. Es una asociación civil que se dedica, como su nombre lo indica, a pensar un poco en la ciudad, a estudiar la ciudad, a proponer cosas para la ciudad, a generar acciones que transformen la ciudad. Lo que quiero decir, este es un gran proyecto colaborativo de muchísima gente, muchísimos artistas y además de muchísimos vecinos que poco a poco, de manera orgánica, abrieron las puertas. No logramos, porque no, nos faltó tiempo quizá, queríamos hacer un torneo abierto aquí de dominó, porque aquí la amiga que está por allá sonriendo y un grupo de dominoceros permanentes en esta plaza la tienen tomada para bien. Ese tipo de actividades son las que además nos dan confianza en el espacio público. Habitar el espacio público significa iluminar el espacio público. Porque la idea que una ciudad que está cada vez más oscura, que se encierra, que se repliega, estamos invitando a que salgamos a la calle. A que todos, de manera una inteligencia colectiva, logre generar una luz y logre invitar y convidar a muchos más para que la ciudad sea de nuevo de todos. Si fuese por las rejas que hemos colocado, ya deberíamos de ser la ciudad más segura del mundo, y todos ustedes saben que eso no ha sucedido. Es decir, la estrategia probablemente deba ser la contraria, y a eso estamos invitando nosotros, a que nos abramos, a que salgamos, a que estemos aquí y que estemos, reconquistemos ese terreno que es la noche. Pues bien, chicos, esta organización es bien innovadora desde el punto de vista que fue hecha para mirar. La abundancia de espacios públicos es donde está el comercio, y esos espacios públicos, esos comercios le van a dar dinamismo, le van a dar vida al espacio público. Segunda cosa. Pero colorado, que se deje tonterías, Mario no le quita. Nuestra capacidad práctica de entender la negociación como algo que hacemos diariamente, nuestra capacidad real para argumentar nuestras posiciones, nuestra capacidad real para ejercer la razón práctica, pues eso ha desaparecido. Entonces, aquí el problema no es, oye, debemos ser mejores personas. No, para eso está la política, porque si fuéramos mejores personas todos, no necesitaríamos gobierno. Eso lo dijo Rousseau, además. No, ¿para qué gobernar? No necesitaríamos que nadie nos gobierne. Entonces no somos perfectos, no somos buenos, no nos tiene que gustar el otro. No tenemos que amarlo, no tenemos nada. Tenemos que respetarlo y tenemos que ser respetados por él. La estatua, la estatua. 6:30 y como a las 7. Estamos muy, muy, muy contentos de esta convocatoria. Es una maravilla todos ustedes aquí.
furor de la noche. Estoy solo en el sol de la ciudad, en el resplandor de los altos muros y las ventanas, entre la multitud que avanza en la música como hacia un crepúsculo. Caen ramajes en las avenidas y las hojas tiemblan con el aire del año, con el fulgor que precede a la noche y enciende las fuentes en sus verdes espacios. Colinas de Bellomonte Amada, apoyando esta maravillosa iniciativa de Cheo Ciudad Lab. Y bueno, como siempre, no aguanto dos pedidas para estos experimentos maravillosos. Yeah.
El sábado 18 de mayo, aquí en las calles de Colinas de Bellomonte, Ciudad Laboratorio, con complicidad de vecinos, de artistas, de comerciantes, pusimos en escena la actividad que se llamó Ilumina. Esa actividad formaba parte de un proyecto un poco más grande que se llamó Más Noche Caracas, pero que al mismo tiempo forma parte de un estudio un poco más complejo de lo que sucede en las noches en Caracas, sobre todo como entre 8:30 y 10:30, porque queremos ver qué es lo que está pasando. Hay gente que dice que la ciudad está muerta, que la noche murió, y nosotros pensamos que, bueno, un poco, a lo mejor en algunos lugares, pero no en todos los lugares, y estamos rastreando eso, pero no solo rastreándolo, queremos promover que lo que sabemos que está vivo por allí se levante y se junte para mostrarnos nosotros mismos de lo que somos capaces. Siempre fue una urbanización muy afable, muy amigable, de gente conocida. Y eso se fue apagando, se fue convirtiendo en otra cosa completamente distinta. Últimamente casi que en un encierro. En los viejitos que tienen miedo a las 4 o 5 de la tarde ya se meten para su casa porque es peligroso. Y sin embargo la vida seguía en estas calles, ¿no? Y eso mostraba así una posibilidad de que, bueno, no, o sea, pueden estar cerradas, pues, y no pasa nada, Colina sigue funcionando. Y había así como que la ilusión que ese espacio fuera ocupado de otra manera. Y Ciudad Laboratorio, bueno, demostró que podía ser, pues. Y eso fue exactamente lo que pasó el sábado 18 de mayo. La gente estaba esperando, estaba ávida de calle, ávida de noche, y aprovechó esa coyuntura, ese espacio que nosotros creamos desde Ciudad Laboratorio para salir y de manera eufórica, como han dicho algunos de las personas que han brindado su testimonio, estar en la calle y encontrarse de nuevo con la gente, con los espacios, reconocer los propios espacios de la zona que habita, porque mucha gente era de aquí de Colinas de Bellomonte, otros no. La gente cuando estuvo en la calle, que tenía tiempo, que decía, oye, yo no sé cuánto tiempo tenía yo sin caminar por acá, sin que mis hijos disfrutaran la calle de noche, sin poder ver a otras personas que tenía tiempo que no, con las cuales no compartía. Y aparte de eso, tener la oportunidad de percibir el arte en vivo y de cerca, eso para ellos no tuvo precio. Cuando la calle estuvo libre de carros, la gente estaba enloquecida. O sea, y se paraba en el medio de las calles, se tomaban fotos, y yo misma corría para arriba y para abajo, una esquina para otra, y qué está pasando de un lado, qué está pasando del otro, y había como una sensación de libertad, de euforia, de tranquilidad, que creo que también eso lo ofrece también la misma urbanización. Tengo testimonios de amigas que vinieron con sus hijas de 12, 13, 14 años, que nunca habían estado de noche en la ciudad, y que nunca habían disfrutado de un evento de este tipo. O sea, para ellos fue un descubrimiento, pero una cosa increíble. Mucha gente venía para acá de la misma zona y descubría los locales de Colinas de Bellomonte. O sea, de verdad que fue una cosa maravillosa. O sea, no tengo muchas palabras que puedan describir la emoción que causó en mí ese día. Lo llamo júbilo porque fue... Es más, casi llegamos a la euforia de vernos todos en la calle y que es algo que está empezando a ser extraño, porque dadas las condiciones del país, estamos todos muy encerrados, no salimos. Inclusive yo salgo de mi casa o de mi oficina, que es aquí cerca, a las 7:30 de la noche y no hay ni un perro. Pero ese día, el 18 de mayo, uno decía, wow, la libertad existe. Existe la vida, existe la gente, la música, la alegría. Era algo eufórico realmente. Esto que se hizo en Colinas de Bellomonte forma parte de esa idea
de abrirle las puertas a la ciudad, de que la gente pase ese umbral y nos encontremos de nuevo en la calle construyendo una ciudad para todos, una ciudad más justa, una ciudad más segura, una ciudad amable con la gente, pero que además sirva para intercambiar información, para que la gente se sienta en libertad de disfrutar de la gran diversidad que es la ciudad. El compartir con la gente fue una cosa extraordinaria. Eso fue lo maravilloso. Unirnos todos como debe ser el venezolano. La esencia del venezolano fue lo que se demostró el sábado. Porque todos éramos iguales, todo el mundo te abrazaba, sin conocer, te comentaba qué maravilla. Y eso tiene un peso muy grande para nosotros. Fue una experiencia deliciosa, fue como de mucho júbilo, donde había música, donde había teatro, había danza, literatura, los espacios de comercio participaron todos. La verdad es que aquí nos volvimos locos, vendimos tortas a patadas, la gente llegó un momento que en la tarde, ya tarde noche, pues yo me quedé hasta las 12 de la noche, la gente estaba buscando, bueno, no sé qué cantidad de cosas estaban buscando. Ya después que se agotaron con todo el café, lo que estaban era buscando licor. La broma era una locura. No nos esperábamos esta cantidad de personas que vinieron a compartir con todos nosotros. Hacen 57 años que esto no se veía acá en Colinas de Bellomonte. Mi local estuvo totalmente abarrotado de personas disfrutando. Rompimos las expectativas de todo el mundo. Todos los locales estuvieron full. No lo esperábamos. Yo tengo ya 10 años acá en el local y nunca se había visto una organización como tal. ¿Los locales estaban? O sea, porque ustedes trajeron la actividad cultural, ustedes abrieron el espacio de los edificios. Nos invitaron a los residentes a abrir nuestras puertas hasta por el mismo valor patrimonial de los edificios que ocupamos. Y para los que los vivimos ese día, la verdad que yo me quedé sin palabras. Jamás me imaginé que un evento organizado en tan poco tiempo hubiera quedado tan bien. No solamente fue un éxito desde el punto de vista de convocatoria, sino el agradecimiento de las personas al respecto de esta prueba que se hizo es indescriptible. Fíjate que ahorita que dicen todos están ahí, que se repita. Poncho, yo quisiera que fueran todos los días para que todo empezara bien y la gente a venir a la Miga Lanja. Y todo el mundo pregunta que lo hagan. La gente piensa que es muy fácil hacerlo, ¿no? Porque la gente habla de hacerlo toda la semana, todos los meses, y algo, ni todos los años. Ustedes no tienen idea del esfuerzo. Y a la próxima vez lo organizamos mejor, porque ya hay muchos vecinos que se quieren involucrar. Yo de repente pienso y dice, bueno, sí, ojalá se repita, pero que no sea de nuevo un agente externo, aunque tú eres colinero también. Pero ustedes tienen como esta labor de ubicar espacios, de ver sus potenciales. O sea, aquí el potencial está. Pero bueno, eso fue lo que sucedió, un momento de gran euforia, de mucha alegría, de una demostración de organización orgánica sobre la marcha, de lo que podemos hacer, de lo que somos capaces de hacer, si entendemos que ese miedo a la noche, esa oscuridad que siempre está por allí, esa ausencia de vigilancia policial, esa ausencia de transporte público que nosotros mismos hemos estudiado, la podemos superar si nos organizamos y si planificamos entre todos.